Yellow Jack. Wow. Hola, Yellow. Hola, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Wow. El aplauso que se sienta para Yellow Jack. Mira cómo está ese público de emocionado. Estábamos hablando fuera del aire, Yellow, que una cosa es estar pegado con una canción y algo muy diferente ya es tener raíces en este género. Y tú la tienes. No necesitas sacar un tema nuevo a cada rato. Gracias a Dios, sí tenemos un repertorio grandísimo, ¿me entiendes? Hay mucha gente que tiene que pegar un tema o dos o tres, fajarse para eso, pero yo estoy tranquilo en esa parte. Sabes que Jochi Santos y yo somos locos, ¿no? Con un tema maravilloso que dice, si se arma un tiroteo, sigue bailándote, mico, bailalo, moca, 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 moca. Y tírate al piso. Dice Jochi, qué genialidad. No. Qué genialidad. La primera vez que le hablé del tema en el Festival Presidente, nos la pasamos bailando ese tema, Yelo ya. Sí, se gozó. Ese es un tema que se hizo hace 6 años. Wow. O sea, son temas ya un poquito viejos, ¿entiendes? Sí. Y gracias a Dios están aquí, todo el mundo lo sigue oyendo. Claro, yo creo que hacerlo bien y después los temas van a durar mucho. Claro que sí. Luego de muchos ajustes en tu carrera, tienes nuevo manejo, tienes nuevas bailarinas, tienes el mismo doble voz, se han quedado los tuyos también. Algunos ajustes en tu carrera han hecho que Yellow Jack, grandes marcas, se fijen en tu carrera también. Me cuentan que hay algo grande que viene pronto. Que se acerca. No podemos dar la luz, pero sí vienen muchas cosas grandes. Gracias a Dios estamos trabajando. Y la cosa, Dios nos está bendiciendo cada día más. Tú sabes que la bendición de Dios nos está arropando, ¿me entiendes? Y nosotros trabajando duro, ya tú sabes. Y con tu tema fiesta. Y con mi tema fiesta ahora sonando en la calle. Yellow, háblanos de Latinoamérica, háblanos, por ejemplo, de Colombia, de esos países, porque si bien es cierto, sabemos que muchos artistas colombianos les está yendo bastante bien y entendemos que los dominicanos también tienen la gran oportunidad de darse a conocer allá. Y tú tienes mucha calidad para eso. Así es, preparamos, si Dios quiere, un media tour, yo y mi manager Jordano. Vamos, si Dios quiere, para Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Chile. Estamos preparando ya. Si Dios quiere, nos vamos en este mes para Curazao ya. Excelente. Pero el media tour será en febrero. ¿Cómo hacen ustedes la elección para pegar un tema en un país? O sea, con tu manager, tú hacen un sondeo para poder lanzar ese single al país que van. Lo escuchamos. Cuando se trata ya de temas para allá, lo que vamos es con los temas que ya han sido éxito aquí. Okay. Claro que sí. ¿Entiendes? Ya los probados. Un Llegar No Monstruo, un Calentate Girl, ¿me entiendes? Un Psiquiatra Enamorado. Mucha suerte por que allí. No se va a adivinar. Mucha suerte por allí. Te deseo suerte porque cuando Leo agarra el micrófono, algo Llegar viene. Llegar No Monstruo, perdón, yo quiero. Chelo, acompáñame. Vamos a dejar un momento a la Caperucita Roja. Ven. Deja tu envidia, esto es Cavalli. La Caperucita Roja Estrella. Maestro, qué placer recibirlo aquí. Además, quiero decirte que poco a poco yo he ido conociendo a los artistas de este país. Vi una entrevista muy conmovedora que te hicieron hace algunos días y descubrí que eres un gran ser humano. Y eso Gracias. Es más importante que la fama, que los aplausos y que todo lo que uno pueda ganar porque eso lo demás hace. Viene solo, cuando eres así. Bueno, aquí estamos para jugar, hermano. Mire, yo quiero que tú me ayudes, por favor. Aquí tengo dos hermosas muchachas del público que me acompañan y esta tablet que está acá, ¿ok? Vamos a hacer un juego para divertirnos un rato. Lamentablemente tenemos que llamar a otra persona y no hay más nadie en el estudio. Vamos a tener que llamar a Brea Fran, por favor, acércate. No tengo otra alternativa. Ven, acompáñame, Brea. Fíjate lo que vamos a hacer. Yellow, ven conmigo, vamos para allá. ¿Ok? Usted se va a colocar por acá. Okay. Su participante que está allá le va a ir trayendo uno por uno cada vaso y usted tiene que ir acomodando los vasos y haciendo una torre. Lo mismo va a hacer el señor Brea Fran por este lado. Y que logre acumular más vasos sin que se caiga la pirámide, que la tiene que ir haciendo de esta manera. Tú vas poniendo aquí bien la pirámide. El que logre acumular más vasos sin que se caiga esa pirámide, que tú la puedes llevar hasta allá, hasta acá, hasta donde usted quiera, se va a llevar su participante esa tablet que tenemos en el estudio, nuevecita de paquete. Aquí están las dos muchachas. Bueno. ¿Cuál es su nombre? Mary. ¿Está preparada? Sí. Tiene que ir y venir rápidamente a llevarle uno por uno los vasos a Yellow Jack, ¿okay? ¿Ok? Muy bien. ¿Y usted? ¿Cómo se llama? Saura. ¿Está preparada? Claro. Ya sabe que tiene que ir y llevar uno por uno los vasos a Brea Fran. Yo de verdad me compadezco de usted. No había más nadie con quien poner a participar. Brea, dame un segundito. Chelo, agárrame ahí. No, ven, Chelo. Quítate la chaqueta. Ajá. No, Brea, póntela, no te la quites, mejor. Quédate así, no te Brea. La pongas. Ok, Jorge. No, él no va a agarrar el micrófono. Ayúdale con el micrófono.
Lo voy a tirar ahí cuando empiece el juego. Ayuda al micrófono. Chelo, lo tiene Joni. Ok, a la cuenta de tres. A la cuenta de tres, ya estamos preparados. No, Chelo, ven, Joni, ayúdalo con el micrófono. Ayúdalo con el micrófono. Ven, que él no lo quiere. Que van a necesitar las dos manos. Listo. Ok, ok. A la cuenta de tres, muchachas, comienzan uno por uno los vasos. Uno, dos, tres. A llevar a los participantes, a llevarle. Uno por uno le lleva los vasos. Chelo comienza a hacer. Muchachas, tengan cuidado, no tropiecen la mesa. Uno por uno, 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 devuélvase, uno por uno, vaya para allá, devuélvase, uno por uno. Tiene que ser uno por uno, no pueden traer varios vasos. Uno por uno, uno, cuidado, cuidado, no puedes tropezar con la mesa. Uno por uno. Uno por uno, usted lo coloca aquí y se devuelve. No se lo tiene que dar en la mano. Póngalo en la mesa. Ponga un vaso en la mesa. Pone un vaso aquí. Lo deja aquí. Se devuelve. Muy bien. Trate de no llevárselo. Faltan 25 segundos. 24. Brea tratando de apurar el paso. Pero Shallow Shack, de verdad que está haciendo un esfuerzo. Con cuidado, con cuidado. Que se cae la pirámide. Uno por uno. Uno por uno. Uno por uno. Si vuelvo a ver a una llevando más de un vaso, le vuelvo a decir que es uno por uno. No la voy a descalificar. Chelo, a los lados. Exacto. Uno por uno. Tengan cuidado, no se puede caer la pirámide. No se puede caer la pirámide. Con cuidado, no se puede caer. Señores, se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Un poco más. 30 segundos más. Señores, no se puede caer la pirámide. Con cuidado, Chelo. Tengan cuidado. Cuidado, eso es, muy bien. Muy bien. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. El equipo de Brea creo que hizo un poco de trampa. Había la muchacha poniendo la mano por ahí, Brea. Oye, el equipo de Brea, Joni, a mí me decepcionó. Pero cuenta ahí. Ok, voy a contar, Chelo, por aquí tenemos. Cuenta ahí. Vamos a ver. Cuenta. Señores, la Junta Central Extraordinaria. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Ok. Voy aquí. Voy aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3 y 4. Bajo trampa. Ganó el equipo de Brea, señores. Aquí puede suceder cualquier cosa. La participante se lleva la tablet. Que se le entregue a Brea. Ganamos, Brea, entrega la tablet. Ganamos, dale un beso. Ganamos, la tablet no es para ti, Brea. No es para ti, Brea. Señores, y seguimos disfrutando de la música de Shallow Shack.